Hola, yo soy Violeta Lockhart. Directora. Directora, guionista, comunicadora, sensible a temas que tienen que ver con derechos humanos. Violinista también. Es verdad, sí. Yo no sabía eso si pega con tu nombre. Sí. ¿Le invito a traer tu violín para que tocar un ching aquí? No me ha tocado tocar un carro, pero. Ah. Bueno, mira, ¿y hace cuánto, o sea, cuándo tú empezaste que tú sabías? Como, ah, ok, yo quiero hacer algo que tenga que ver con el arte. Mira, yo creo que el arte en realidad siempre ha estado como presente de alguna forma en mi familia, porque yo me acuerdo como chiquita, la música siempre estaba presente, mi papá toca guitarra. De hecho, yo no sé si era antes, si alguna gente lo sabe, pero a cada uno de mis hermanos y a mí, antes de nacer, mi papá nos compuso una canción. ¡Ay, qué Entonces, lindo! Como que cada uno tiene su propia canción y de alguna manera, o él siempre la estaba cantando, o sí, como que siempre tuvo presente. En principio pensé que me iba a dedicar a la música, o sea. ¿Ah, sí? Sí, estuve tocando violín, todavía toco violín, participo en una agrupación que tocamos de vez en cuando en bodas y esas cosas, pero yo pertenecí por muchos años a la Orquesta Sinfónica Juvenil. De alguna manera era algo, o es algo que valoro muchísimo en lo que me fue mi vida y lo que me formó, la perspectiva que me dio también la disciplina. Y de alguna forma yo siento que también me preparó para entrar al mundo del cine, porque el cine también es un trabajo en equipo. Y cuando tú trabajas o cuando tú tocas en una orquesta, también, por ejemplo, yo tocaba violín, pero en una orquesta donde hay muchísimos instrumentos, donde hay un director también. Entonces, de alguna manera, si tú lo piensas, son como dos áreas o dos ambientes donde uno puede ver como esa similitud. Eso mismo yo te iba a preguntar, como que si tu hábito, dónde se puede conectar como en la música con tu escribir guiones, por ejemplo. Sí, al final, o sea, escribir un guión es partir de cero, una obra también musical, tu parte de cero prácticamente, o tú puedes tomar algunas frases, por ejemplo, como referencia, igual en el guión, en el cine, tú tienes tus referentes. Mira, yo tomaba unos talleres con Katana Pérez que eran sobre apreciación musical. Okay. Y a mí me encantaban porque era como ver la historia detrás de esas piezas clásicas que nosotros quizá no parece súper conocida, como, qué sé yo, la Quinta Sinfonía de Beethoven, ¿no? Y pensar, o sea, qué imágenes te puede traer la música también. Entonces yo creo que sí, yo he trabajado quizá algunas historias partiendo de la música. O sea, a veces utilizo una técnica que es, por ejemplo, hacer playlists. Que tengan que ver de alguna manera con una historia o con un personaje, y eso también me ayuda a qué modo de chulo. Inspiración. ¿Y cuándo tú puedes decir que fue como la primera vez que tú hiciste una historia? Que tú dijiste, wow. ¿Cuándo tú descubriste que tú iba a incursionar por este camino? Yo siempre fui muy sensible a la poesía cuando estaba en el colegio. Nunca me imaginé, y no puedo decir como que siempre supe que el cine iba a ser mi vida, no, o sea, me gustaba mucho ver cine, lo consumía, pero creo que como cualquier otra persona. Y nada, fuera como de lo común. Y la primera vez así que hice una historia, precisamente fue para un taller que tomé como súper intensivo, que venían de NYU en conjunto con One Race Films. Y fue un Glode en ese momento y entonces ahí hice una primera historia. Me acuerdo que duraba, qué sé yo, 3 minutos o algo así. Ahora no me acuerdo mucho. Era un cortito, pero tenía que ver con algo. O sea, como que de alguna manera hay ciertos temas que yo siento que siempre han estado presentes. Me acuerdo que tenía que ver como con un chico que se quitaba la vida, o amenazaba con quitarse la vida por la pareja o algo así, pero tenía que ver con algo de violencia intrafamiliar. Esa fue como la primerísima historia que yo recuerdo. De hecho, actuó Katius Kalikairak, o sea, que ese tiempo. Te estoy hablando de 2009. ¿Cuáles fueron tus miedos? Como que tú alguna vez tuviste miedo en, cónchale, yo no voy a lograr lo que yo quiero en el arte.
Yo creo que, o sea, que a veces hay momentos de duda, pero real efectivamente, como que yo, como es lo que de verdad, y yo siento que es mi vocación, o sea, que tengo una vocación de contar historias, de una manera u otra, la perseverancia, la gente también que cree en tu trabajo, o que empezó a creer desde temprano y quizás ha visto una evolución, yo creo que de alguna manera eso también me ha mantenido y me ha impulsado a seguir. O sea, yo quizás no he tenido mucho tiempo para detenerme, como, sí, en algún momento pienso, ¿cuándo claro. voy a terminar este proyecto? Los proyectos cinematográficos son costosos. O sea, hay muchas cosas que uno hace en colaboración, y la mayoría de mis cortos fueron de esa manera, pero sí se hicieron. Y sí lograron grandes cosas, pero lograron grandes cosas porque había una necesidad de contar una historia. Entonces, cuando tú vas donde un director de fotografía, o donde una actriz, o donde un sonidista, y tú le dices, mira, yo tengo esta historia, no digo que tenga que ser así, pero sobre todo en la época, en la etapa estudiantil, tengo esta historia, quiero contarla, ¿qué te parece? Te sumas al proyecto, te gusta. Y tú encuentras personas que se van a sumar y que van a decirte, vamos a hacerlo, vamos arriba. Igual, de alguna manera también eso se ha mantenido porque bueno, porque hay distintos tipos de historias. Hay historias que quizás son más comerciales, hay historias que son más independientes, quizás tienen más financiamiento, otras que no. Entonces va a depender también del tipo de historia. Y tú me habías comentado que tú fuiste a Europa a hacer tu maestría, ¿verdad? Y antes de eso, ¿dónde tú comenzaste a estudiar aquí? Mira, yo estudié aquí comunicación social, okay. en la Pucamaima. Y lo que pasó fue que dentro de la carrera teníamos muchas asignaturas que tenían que ver con cine. También se hace un festival, que es la semana más corta, que se le da mucha proyección a los cortometrajes. Entonces, como que siempre yo me preocupé de tener cortos en ese festival, y eso tenía proyección, y al mismo tiempo lo que yo hacía era que en ese momento solamente se daba la carrera de cine en la UAS, y cada vez que yo veía que traían un tallerista, que si en la Cinemateca, que si en Funglode, que si en la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, etcétera, cualquier cosa que hubiese, yo me apuntaba. O sea, yo he tenido la oportunidad realmente de aprender de dirección de actores, de guión también, de desarrollo de personajes con personas muy capacitadas que en su momento vinieron a dar talleres aquí. Entonces yo me apuntaba a todo lo que aparecía. Esa era mi... ¿Y ahora tú crees que hay muchas oportunidades así también, como de que el dominicano pueda ir a talleres, aprender y eso? Sí, o sea, todos esos talleres que te estoy diciendo fueron aquí. O sea, que sí, cada cierto tiempo veo que la DGCINE lanza convocatorias para talleres de formación, tanto virtuales como presenciales. O sea, yo creo que hay un interés en que nos sigamos formando. O sea, que oportunidades hay. El tema está en estar alerta y aplicar, sobre todo. Sí, y como no tener miedo a aplicar también, porque a veces uno dice, ay, yo no estoy listo para eso, que sí, que estoy haciendo tal cosa. Sí. Y no, lo deja. Y ahora también tú tienes la carrera de cine en muchas otras universidades. Yo doy clase en INTEC de manera particular, y la carrera de cine viene creciendo, o sea, de manera sistemática. O sea, que se vienen. Se viene muy buen cine dominicano, yo creo. Sí, yo visité Nuevo Centro los otros días, estaba viendo, bueno, tú sabes, el día que íbamos a hacer la entrevista, fui y estaba viendo trailers de películas dominicanas que vienen pronto, y se ven bella visualmente, y la historia también, como la trama, o sea, todo está bellísimo. O sea, yo estoy emocionadísimo por lo que viene. ¿Y cómo fue tu experiencia siendo dominicana en Barcelona? ¿Fue que fuiste a estudiar? Yo fui primero a Sevilla. Okay. Y después fui a Barcelona. Y la experiencia, o sea, yo creo que a veces nosotros como que no confiamos tanto en el talento y en la preparación que tenemos. Lo digo de manera particular porque en ambos másteres que hice un máster en guión en Sevilla y luego uno en dirección en Barcelona. Pero en los dos másteres yo nunca me sentí que yo tenía menos conocimiento que quizás con compañeros europeos o de otras nacionalidades. O sea, para nada, al contrario. Yo creo que era una visión
fresca el hecho de que, lo que pasa es que yo soy cinéfila, entonces veo mucho cine. Entonces cada vez que quizá un profesor mencionaba algo, quizá yo era como la cerebrita del curso, como que sí, yo la vi, tú sabes, como en esa onda, y como que wow, o sea, como tú, estando en República Dominicana, logras conseguir tanto cine, como tú ves tanto cine, realmente. No digo que sea pirateado, porque yo lo que hacía, y yo siempre se lo digo a mis estudiantes, por ejemplo, en la Universidad de Sevilla había una ventaja, y era que tenían una videoteca, todas las películas que tú te pudieras imaginar. Bueno, en ese tiempo se usaba más el DVD, uh-huh. Pero tenían todas las películas que tú te pudieras imaginar. Y por ejemplo, yo decía, quiero analizar la filmografía de tal director o tal directora. Me voy a ver todas las películas y tú las podías como rentar como si fuera un videoclub. Uh-huh. Entonces tú te las llevabas a tu casa, tú las veías. Si no la tenían y tú querías verla, te la mandaban a pedir. Oh, wow. Entonces para mí eso es como algo con lo que yo sueño también en algún momento, que se pueda tener, claro, acceso a eso, porque de verdad que el cine se aprende viendo cine, sí, sobre todo. Definitivamente. En el futuro, ¿qué tú piensas, como cuál sería uno de tus más grandes sueños para cumplir? Los sueños se pueden decir, se cumplen. Sí, se cumplen, pero ¿cuál? No, tú no lo quieres decir, está bien, no lo tienes que decir. No, o sea, yo lo que quiero, y en parte yo siento que yo lo estoy viviendo, uh-huh, pero quiero vivirlo como ya full a tope. Uh-huh. Será como realmente vivir de hacer cine. También está la parte de la enseñanza, que yo la disfruto mucho, porque compartir conocimiento yo creo que es parte como del ciclo, también formativo, eso me refresca muchísimo. Y... pero yo creo que eso, que realmente poder contar historia, poder llevarlas a otras latitudes, o sea, la satisfacción que te da tener algo en tu cabeza, que luego pasa el guión, y luego pasa a la gran pantalla, y luego pasa a una audiencia que la recibe y le provoca ciertas cosas. Yo creo que eso es la cosa más bonita que hay. Entonces, poder vivir de eso. Que es el sueño de cada artista. Sí, que realmente eso, que pueda trascender. Eso es lo que yo quisiera, que la obra trascienda. Que vamos a hablar entonces un chin de tus cortos que tú me enviaste. Lo voy a poner los link abajo en la descripción. ¿Por qué tú te ríes? No, vamos a ver. Cuéntame, como yo vi que uno, las personas tenían acento europeo, o sea, que no fue grabado aquí, y uno, como yo creo que fue grabado aquí, ¿verdad que sí? Sí, los dos cortos son Rosa, uno, que fue un corto que yo hice antes de irme al primer máster, lo grabé en el 2013, o sea que ya tiene casi 10 años, wow, que surgió para un concurso directamente que trataba sobre, la temática era sobre la belleza, sobre la belleza interior. Uh-huh. Entonces un poco va por esa línea. Lo que sí creo que es bastante universal, o sea, como uh-huh, que son situaciones que se pueden dar, ocurren en una sola locación. También si tú te fijas, la mayoría de mis cortos, eso es algo como que yo descifré y aprendí. Yo dije, okay, yo quisiera trabajar más a nivel de la historia, de los personajes, como trabajar más con los actores y actrices, y trabajar bien los diálogos. Entonces como quizá uno de mis retos, porque vi algunas películas de referencia en ese momento, uno de mis referentes principales es un director chileno que se llama Matías Vice, y también la mayoría de sus películas son en una locación. Entonces como usar eso de reto, en ese caso era un bar, y bueno, cambio de personaje, pero uh-huh, pero el corto se rodó. ¿Y cuántas personas eran en el crew? Uh-huh. No eran tan poquitas, así como uno piensa, pero quizá como 15 personas. Oh, wow, es mucha gente. Como 15 personas. En el crew solamente, pero luego tuvimos extras, uh-huh, tuvimos... sí, son bastantes actores, sí, también, y la actriz, que es Laura. Y bueno, fue algo también, como te decía, como que con Laura ya yo venía de haber trabajado en varios proyectos. Uh-huh. De hecho, la primera directora con la que ella trabajó fue conmigo. Y entonces, en esa misma evolución, tanto de ella como actriz y mía como directora, era como, mira, vamos a hacer algo antes de que tú te vayas, uh-huh, a estudiar afuera. Entonces dijimos,
y ella también entonces en ese corto fungió como productora. Ay, qué entonces, chulo. Entonces, sí, lo coproducimos entre las dos y bueno, un poco yo creo que se da así la relación entre artistas y que tienen deseo de hacer cosas. Y el otro fue el trabajo de fin de máster de Barcelona. Se fue en 2016. Y también fue una experiencia lindísima. Ahí el crew fue mucho más reducido porque grabamos en un jeepecito de dos puertas. Nada más podíamos estar sonido, cámara y yo en el asiento de atrás, y los dos actores o la actriz cuando estaba sola delante. Y bueno, fue una super experiencia, la verdad. La actriz en ese momento estaba viviendo en París. Yo le mandé, porque en Barcelona y en España hay como muchas páginas, tanto de escuelas como de sindicato de actores, que bueno, tú tienes acceso fácilmente a contactarles. En Facebook groups hay muchísimo, bueno, en Nueva York usan muchísimo como Facebook groups, y cuando alguien tiene un proyecto y eso, lo pone ahí y trata de buscar más gente que también quiera colaborar o que te interesado en participar. So. Sí, entonces, bueno, resulta también que ella había estudiado en la escuela que yo estudié, o sea, que era la SCAC, y nada, sabía como un poco como que era una escuela que, bueno, te daba los equipos, los estudiantes ya tenían un nivel y eso, y entonces, bueno, le mandé el guión, le encantó, y fue como, mira, voy ahí a Barcelona, justamente como que hice que coincidiera este viaje. Y vamos, y yo no tenía, por ejemplo, todavía había perdido la posibilidad de un carro que íbamos a alquilar a último minuto, y fue como ella dijo, yo tengo un jeepcito que está en mi casa que no se está usando, mira a ver si te funciona, y yo quería que fuera rojo, o sea, el carro tenía que ser rojo sí o sí, y yo de qué color era, y me dice rojo, y yo, está perfecto, y como, qué chulo, y sí, fue como, vamos a ensayar. Fue un proceso muy, muy bonito y un reto también, rodar dentro de un carro todo. Sí, todo el movimiento, el sonido. Sí, sí, totalmente. Estamos en un carro ahora mismo, sí. Yo sé. Bueno, ¿y cuál tú crees que ha sido como tu mayor aprendizaje a través de tu carrera? Que tú puedas decir, que tú le puedas dar a alguien para inspirarlo o para que no se vaya por ese camino. Sí. Yo creo que son varios. Okay. Voy a tratar de resumir. Perfecto. El primero es la perseverancia. Eso es súper importante en esta carrera. O sea, hay un camino, hay gente que llegará un poco antes que tú, hay gente que llega un poco después, o sea, y que son diferentes. Son diferentes, cada quien tiene su propio camino. Lo importante es que uno se mantenga en el camino. Y yo creo que eso nada más, cuando tú sientes realmente esa vocación, eso es lo que te mantiene, y esa necesidad de contar cosas y contar algo. Y yo creo que la humildad es importante, muy importante, porque al final tú puedes aprender de todas las personas. Sí. Hasta de un pasante. Y digo un pasante, pero no lo estoy diciendo como algo malo, sino como quizá la persona que viene en un camino de aprendizaje, pero yo aprendo muchísimo. De tus estudiantes. De mis estudiantes, por ejemplo. Y me enseñan siempre, o sea, con cuestionamientos, con tratar de hacer las cosas de una manera diferente, con el hecho de no rendirse. Y yo creo eso mucho, como en la humildad. Yo no me la sé toda, yo no soy... o sea, creo que voy a llegar también, si sigo, obviamente que espero seguir dirigiendo y escribiendo, siempre voy a tener algo que aprender, entonces... Soy una persona que se mantiene también en constante proceso de aprendizaje. Cada vez que puedo, también. Actualmente, si veo un taller que me interesa sobre un tema, no, quiero profundizar sobre diálogo, o quiero profundizar sobre argumento, lo que sea, me apunto y lo tomo. Okay. Siempre creo que no está de más. Eso, como el constante aprendizaje, la humildad y la resiliencia y la perseverancia. Dime tú, ahora te pregunto yo, ¿qué te parecieron los cortos? ¿Cuál te gustó? Ah, ok. Mira, honestamente, yo vi el dominicano, le vamos a decir así, el dominicano yo lo vi, y yo como que no entendí el final. Como yo, ok, pero ¿qué tiene? O sea, yo sé como que la historia no se tiene algo que ver con la tarjeta, con la historia, pero entonces... Spoilers.
Sí. Ah, sí. Tanibol, mírenlo antes de seguir viendo el video. Bueno, entonces yo dije, espérate, tiene que haber algo como que yo le tenga que llegar. Entonces como que le di para atrás y lo comencé a ver otra vez. Y bueno, ahí entendí como que tal vez como ella era la persona que lo podía ayudar a él, pero él no la estaba viendo como eso. Nada más la veía como una muchacha linda y ya. Eso es. Sí, exacto. O sea, el corto de lo que va es sobre las apariencias, o sea, las apariencias engañan. En general, todo el tiempo se tiene una percepción. Y algo que a mí me gusta mucho hacer la reflexión como de que quizás si yo tengo una cara bonita, quizás, o sea, solamente estoy buscando caras bonitas. Uh-huh. Y hay algo como ambiguo que también me parece interesante entre ella y el bartender, como que no termina de definirse. Uh-huh. Pero creo que es interesante también. Okay. La gente a veces dice, yo creo que ellos se gustan, yo no sé qué. Y yo como que... lo dejo con... Pero eso tú lo haces de maldad. No de maldad. Yo pienso que hay un poco ahí de interpretación también del espectador. Yo estoy muy clara del mensaje que yo quiero dejar. Okay. Y tiene que ver precisamente con eso, con que quizás estaba también él juzgándola por su apariencia. Uh-huh. Sin ponerse a pensar que ella era más también que una cara bonita. Entonces, uh-huh. Y que al final no necesariamente ella está buscando una pareja que tenga una cara bonita, sino por el contrario, una pareja que pueda apreciar algo que sea más allá que la cara linda. Uh-huh. So ella está claro de eso, ¿quién? Desde el principio. Ella. Ajá. Sí, ella está clara. Okay. Ella siempre está clara. Ah, okay. Ella siempre está clara. Okay. Mis chicas siempre están claras. Okay, me encanta, empoderadas. Sí. Y entonces, el de Barcelona, uh-huh. Yo pensaba que iban a terminar juntos porque yo soy una hopeless romantic y como comienza la historia con ellos, yo, sí, pero no. 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 No, en verdad yo soy más como de finales que... Que la realidad. Que se aterriza más en la realidad. Que sí. No necesariamente, no significa que yo no vaya a hacer una película con un happy ending, pero en realidad las películas que me gustan a mí, personalmente como espectadora, son las películas que te dejan un poco reflexionando en ese porqué. Y también como que me hace pensar como, cónchale, hace más falta de eso, como casi siempre vemos como siempre happy endings y no hay historias tanto de lo que pasamos, que, uh-huh. que a veces se queda así y ya. Y sí. Sí, va a depender del tipo de cine y el tipo de tono también. A mí, yo soy muy de un tono naturalista, o sea, uh-huh. mis trabajos van mucho por esa línea, entonces casi siempre van a ir más aferrados como a esa realidad, que a veces no es tan linda, no tiene que ser un martirio, un cortavena, pero bueno, algo que se acerca más a la realidad, y sí. Y cuéntame del docu nuevo. El docu nuevo es Así Ganamos. Full, no he hablado de Minerva, oh my God. Pero tengo una productora en conjunto con dos socias, se llama Minervas Producciones, así que síganla, Minervas Film RD, y creamos esta casa productora, en principio porque nos unió la idea de hacer un documental sobre lo que fue la campaña de la buena política, un documental que venimos desarrollando desde 2020, precisamente a raíz de todo, de todas las movilizaciones en la Plaza de la Bandera, lo que fue un poco la campaña de José Horacio, que fue una campaña diferente a lo que se había hecho hasta el momento, y que conocíamos de primera mano porque fuimos voluntarias, y entonces decidimos, esta historia hay que contarla de alguna forma. Uh-huh. Claro, de alguna forma, porque no grabamos cuando pasó, sino luego vino todo ese proceso, y ha sido súper lindo porque ha crecido. Ya no es un personaje, son cinco personajes, perdón, hay cinco seguimientos a esos personajes, tenemos la cámara bien adentro del Congreso, también hay como acercar el Congreso a la población y que puedan ver cómo se hace, cómo es adentro, qué hacen los diputados, cómo se presenta un proyecto de ley, cómo son las oficinas de los diputados. A veces quizás la gente se imagina que las oficinas son una cosa despampanante, y no, son cubículos chiquitos, pero todo eso como ha sido lindísimo el camino. Hemos tenido colaboración de muchísima gente que se ha sumado,
Y nada, la casa productora Minerva, siempre me gusta hablar de Minervas porque ese sí es un sueño que yo siempre siento que se hizo realidad. O sea, okay, tú me preguntabas como uno de mis sueños, y uno de mis sueños cuando yo era estudiante era que en algún momento yo quería, porque yo como estudié comunicación, la mayoría éramos mujeres, éramos un 95% mujeres en la carrera. Entonces, yo me acuerdo que uno de mis primeros cortos, el crew completo éramos 30 mujeres, todas haciendo algo distinto. Y yo decía como, wow, yo me imagino teniendo una productora que sea como de mujeres y que se enfoque en llevar esa mirada femenina, que yo creo que hace falta. Y cuando digo mirada femenina, hablo de female gaze, que es un término de manera particular en el cine que tiene que ver con la representación de los personajes, tanto femenino como masculino. O sea, los personajes masculinos no tienen que ser de tan machote, de tan masculinidad tóxica, ¿no? Los personajes masculinos pueden llorar, pueden ser sensibles. Y las mujeres no tienen que limitarse quizás a las áreas del hogar o a los roles de víctima o a los roles de la pareja de, sino que pueden tener un protagonismo más fuerte. Y yo, de hecho, mi tesis de grado fue sobre eso. Yo me di cuenta que la mayoría de los cortometrajes en ese momento que se hacían, claro, venían sobre todo hechos por hombres y dirigidos por hombres. Y la visión que presentaban de la mujer se quedaba muy corta, de la mujer dominicana, de manera concreta. Y era como que yo no me veo ahí. Entonces yo como que dije, no, yo tengo que de alguna manera contar historias que tengan personajes femeninos que se parezcan más a mí, o como yo pienso que yo soy, o como yo veo a las mujeres a mi alrededor. O sea, yo pienso en mis abuelas las dos son mujeres. O sea, tengo una abuela que vino en medio de una dictadura, se mudó de país para acá, vino sola, se casó, tuvo hijos y Manuka volvió quizá de nuevo a vivir a su país. Y tengo otra abuela que dirigía un colegio, que la familia era súper... también luchó en contra de la tiranía. Entonces como que pienso en esos ejemplos y en las mujeres de alguna manera que me han rodeado, y pienso en mujeres empoderadas. Y yo digo, yo creo que tenemos que promover más eso a través del cine. Entonces cualquier historia que tenga esa línea, nosotras queremos apoyarla de alguna manera. ¡Qué chulo! ¡Me encanta! Eso es. Eso me mueve, me genera mucha expectativa todas las cosas que se pueden hacer por esa vía y lo que viene. Qué chulo, me encanta. Me encanta que tú estás documentando todo lo que pasó con lo de la buena política y que ustedes están haciendo esto, que todavía hoy en día, o sea, lo están haciendo y están llegando a donde quieren, y todavía hay gente que no cree que ustedes van a lograrlo, pero están lográndolo. Sí. So, Y la idea es no limitar ese contenido. Sí se va a estrenar en cine porque nosotros ganamos Fun Pro Cine, pero no limitar ese contenido solamente a las salas comerciales que normalmente se espera, sino llegar a todas las provincias, como extender ese mensaje para que en todo el país la gente pueda conocer esa historia y pueda decir... Y se inspire y diga, wow, yo también puedo hacer política. Yo no necesito 40 millones para hacer política. Yo puedo conseguir un ejército de guardianes, yo puedo conseguir un ejército de voluntarios, de gente que de repente alguien que me diseñe un afiche, que podamos hacer recoger la basura en el barrio un domingo, que podamos hacer acciones distintas, que de alguna manera es lo que caracteriza la buena política. Entonces, me hace muchísima ilusión. Yo pienso que el cine tiene un poder inmenso de transformar. Sí. Y si no fuera por eso, yo... Y es como para siempre, o sea, después de que eso tú lo ejecutes, eso se queda ahí para siempre. Eso es lo más lindo. Eso es como un libro para siempre ahí. Sí, la gente siempre lo va a poder ver y buscar y ver. Y también usan eso para transformarlo en algo más, quizás. Me encanta. Sí. Por eso a mí me encanta el cine y puede contar historias. Bueno, pues ahora sí. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Voy a dejar todos tus links ahí abajo. Links, redes, todo, cualquier cosa a la orden. Me encanta compartir todo. Quién sabe, ahorita Mabel y yo estamos haciendo algo. O sea que ya veremos qué pasa. Chévere. Bye. Bye.